Clase de español nivel intermedio. Alumna Anna Brett. Profesor Mejía Torres. Actividad. El programa de español del nivel intermedio. El contenido escrito de la clase. Durante el año hemos tenido algunos exámenes escritos. Esto incluyó cuestionarios sobre acento, vocabulario, estructura de comprensión, la tabla de conjugaciones, dictados y la traducción. Durante el semestre, los concursos y contenidos escritos habían sido cada vez más difícil. Pero esto es una buena cosa, porque ahora estamos en condiciones de aplicamos la lengua más. También hemos trabajado con actividades de audio. Estas incluyen nosotros escuchamos pequeñas historias y contestamos las preguntas. En sonido, que hicimos hace poco era BBHP, que fue capaz de una estructura de metal que convierte la energía de los niños a la energía para la electricidad. Me gustaron las actividades de audio, porque sí me hace como sería una conversación con una persona española con fluidez. Para las actividades de lectura, en su mayoría, se utilizó el libro Ventanas. Una historia que fue interesante para mí fue Anónimo. Era una historia sobre un hombre que posiblemente tenía una enfermedad mental. Se sentía solo y probablemente se suicidó. Esta historia era difícil de entender para mí, pero después de uso la estructura de comprensión, yo era capaz de entender mejor. La actividad que me beneficié al máximo de las actividades fue la expresión oral. Durante todo el año tendríamos pequeñas charlas. Durante la clase se analiza cada persona y sus respuestas a una pregunta específica. Me gustó este porque era menos formal y llegamos a practicamos hablando. La actividad de expresión oral más reciente fue un video. Mi grupo estudió Pablo Picasso para el video, que era muy informativo y nos quedamos muy contentos con el resultado. En conclusión, este año ha sido muy útil para mi comprensión de la lengua española y la cultura española. El programa de español del nivel intermedio ha sido una buena experiencia.